buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Así inicia su programa de cada viernes, Santo Domingo Truck Radio. Por esta su emisora Neutral FM, cuando son las 7 más 18 minutos de la noche. Aquí estamos y no nos vamos. Esto es Santo Domingo Truck Radio, con la participación del instructor Inoa Contreras y Tomás Robaina, que viene de camino. Aquí estamos. Señores, no se pierdan el contenido de hoy, que tenemos un contenido bastante importante, ya que en los últimos tiempos hemos visto mucha incidencia con esto y también hemos tenido mucha queja de cómo se están manejando las cosas. Así que no te pierdas el contenido de hoy. Aquí estamos. En breve estaremos dando el link de la plataforma para que nos sigan en todas las redes sociales. Esto es Santo Domingo Truck Radio. Aquí estamos y no nos vamos. Buenas noches. Momento de la pausa. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral, Neutral FM. Bien, aquí estamos de nuevo en Santo Domingo Truck Radio, el concepto nuevo de la radio digital. Único programa que habla de las incidencias que llegan los conductores de vehículos pesados en el país. Primer programa de Latinoamérica que tome en cuenta lo que es el diario vivir de los conductores. Bien, como hablábamos en principio, hoy tenemos un contenido, o más bien una queja, de una situación que se ha venido dando con el pasar de los tiempos y las autoridades no toman carta en el asunto, y con esto no vamos a referir a los ciclistas. Estas personas que se dedican a este tipo de deporte o a este tipo de hobby o pasatiempo, no le queremos decir que está mal. Está bien, porque es una condición de salud, y por este tipo de medio o este tipo de actividad, pues algunos jóvenes encuentran vocación en esto. Pero todo en la vida tiene un orden. Las cosas no se pueden hacer porque yo quiero, porque yo entiendo, o porque simplemente me salió a hacerlo. Lo primero es que estas personas, cuando están haciendo sus actividades, no informan a nadie dónde la van a hacer, la ruta que van a hacer, qué tiempo, a qué hora, nada de eso. Ni cuentan con la debida señalizaciones, ni con la debida seguridad para hacer su recorrido, poniendo ello en primer lugar, poniendo su vida en peligro y las de más conductores que transitan por ahí. Entonces queremos hacerle un llamado a esas personas que se dedican a este tipo de actividad. Ahora mismo, con esto de las redes sociales, cualquier información que se publica se vuelve viral. O sea, si quieren informar, ahora mismo se tienen medio para hacerlo. O sea, que realmente no veo la necesidad de estar haciendo la cosa así, con cierta desorganización. Hace un tiempo atrás yo iba para Montecristi y me enteré que de Santiago para abajo, o sea, de Santiago a Montecristi, iban a hacer el famoso recorrido ese. Pues yo me entero la madrugada de ese día, como a las 3 de la mañana, porque me paro en una parada a tomar un café y ahí coincidí con unos cuantos ciclistas que iban para allá. Pues yo tomé la debida medida de precaución y entendí que por eso
Muchacho, andar haciendo esos recorridos, pues yo me iba a pasar el día entero para allá, para Montecristi. Así fue. Llegué a mi casa tardísimo. Entonces, queremos hacer un llamado a las autoridades con esto. No queremos imponer nada, porque no somos quienes. Pero sí podemos aportar soluciones para evitar consecuencias mayores después. Porque a la hora en punto que se ve involucrado una persona de estas actividades con un camión, yo sé que le van a caer encima. No al camionero que cometió, que se vio involucrado en esto, sino nos van a caer encima a todos los camioneros que estamos manejando. Como lo han hecho siempre, porque siempre la soga se corta por lo más débil. Entonces, amigos ciclistas, queremos decirte lo siguiente. En primer lugar, no estamos en desacuerdo con tu actividad. No, 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 no. Entendemos que tú tienes el derecho a hacer tus actividades porque pueblo sano es el pueblo que practica cierto deporte, mantiene la mente y el cuerpo sano. De eso no hay duda. Pero también deben ser más tolerantes, deben ser más responsables. La calle o la carretera no son de ustedes, señores. Y ustedes lo que están es obstruyendo la fluidez del tránsito cuando hacen sus actividades. No llevan las señalizaciones correspondientes. Entonces, queremos aportar solución con esto. No queremos acusarlo. Y estamos, Santo Domingo Truck Radio está a su entera disposición en un momento dado de que ustedes necesiten pasar cualquier información de dónde se va a hacer la ruta, qué hora inicia y todo ese tipo de cosas, porque este programa lo siguen los camioneros. Y yo sé que en un momento dado que nosotros pasemos la información por acá, no vamos a evitar ciertos percances. Y no vamos a evitar la crítica fuerte que le están haciendo a usted. ¿Cuánto? Así comenzamos. Momento de la pausa. Santo Domingo Truck Radio por Neutral FM. Adelante, flaco. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM. Seguimos aquí en Santo Domingo Truck Radio desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Aquí estamos y no nos vamos. Flaco, pon en pantalla el número de teléfono. Vamos a interactuar con nuestro público. Señores, hagan su llamada y estaremos respondiendo cualquier interrogante, cualquier pregunta al número de teléfono 809-404-8371. Número de cabina. También queremos hacer el anuncio formal y la invitación para este hermano evento que se va a llevar en Baní este domingo. Allí estaremos todos, estará Tomás Robaina, Henry Méndez, un servidor, llevando todo lo que es incidencia y todo lo que hemos venido haciendo este año para el disfrute de toda la familia. Aquí estamos y no nos vamos. Santo Domingo Truck Radio. Bien, entonces estábamos hablando de esta persona, de los ciclistas, que saludamos la iniciativa porque agarrar pedaleando de aquí para Montecristi, eso no es un mamey. Eso no es paja de coco. Tienen carajo un ánimo que Dios se los bendiga. Pero vamos a ser conscientes con esto, señores, que lo que buscamos es cuidarlo a ustedes. De cuidarlo a ustedes y que ustedes nos cuiden a nosotros también, porque evitándonos cualquier percance,
que pueda ocurrir en la vía y se vea involucrado un camión o un vehículo pesado, créanme que las consecuencias no van a ser buenas. Bien, Rafael Pujol dice, hola, bendiciones, te felicito por tu programa. Gracias, mi hermano. Quiero que sepas que te tenemos un aprecio especial. Señores, comuníquense con nosotros a cabina al número 809-404-8371. Aquí vamos a estar respondiendo a sus interrogantes y también interactúan en vivo con nuestro programa. Hace un tiempo atrás me preguntó un joven que qué es un camión. Y realmente la respuesta muchos de nosotros lo sabemos, es una herramienta de trabajo que se utiliza para diversas tareas, ¿no? Pero ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Que cada vez hay más joven motivándose y cada vez también hay más mujeres motivándose y están haciendo de este un oficio, lo están haciendo su profesión. Y nosotros, como los que ya tenemos un tiempo en esto, aparte de que debemos de sentirnos orgullosos, también tenemos que dar el buen ejemplo para que estos jóvenes, ¿no? Esta masa que nos va a nosotros a sustituir o que nos va a reemplazar cuando ya nosotros estemos jubilados, sigan desempeñando el oficio con el amor y el profesionalismo que nosotros tenemos. Recuérdate que desde un pincho hasta una máquina de hacer gente se transporta en un camión. Adelante, flaco, ¿qué tenemos para hoy? Nos vamos a los comerciales. Dale, flaco, que esos son los que pagan. César Mateo, mi hermano, qué gusto. Te acompaño en tu programa siempre. Mucha suerte. Gracias, César. Saulo. Hey, buena tarde, mi querido Saulo. Saulo, te felicito, mi hermano. Supe que te graduaste de Derecho y que estés ejerciendo tu carrera. Un gusto. Sí, señor. Señores, recuerden que para su vehículo o su vehículo de transporte pesado tenemos AMA Bus Autopar. Somos especialistas en carrocería Marco Polo y Hyundai en los buses, así como también para motores Scania, Cummins, Caterpillar, Mack, Detroit, Volvo. Tenemos un inventario de más de 40 mil dólares en piezas. Vaya por allá y diga que usted va de parte de Santo Domingo Truck Radio. También queremos felicitar la excelente labor que está haciendo nuestro amigo Marco, que está haciendo mucha obra de filantropía. Marco, desde aquí te enviamos saludos y yo sé que Dios te tiene tus bendiciones, mi hermano, porque siempre ha dicho presente apoyando la buena causa. Bien, aquí estamos. Seguimos. Recuerden, señores, hacer contacto con nosotros a nuestro número 809-404-8371. Denle a la llamada, denle la llamada, vamos a interactuar, vamos a interactuar. Aquí estamos, señores, y no nos vamos. 809-404-8371, nuestro número de contacto aquí en cabina, en vivo. Momento de la pausa. Breves volvemos. Bien, señores, recuerden que esto es en vivo. Aquí estamos por Neutral FM Santo Domingo Truck Radio, el toque de queda de cada viernes. Aquí estamos y no nos vamos. Señores,
Contacten con nosotros a nuestro número aquí en estudio 809-404-8371. Número de contacto para usted contactar con Santo Domingo Truck Radio. Y así también usted da su punto de vista y su parecer sobre el tema que tenemos hoy en cuestión. Estamos hablando de los ciclistas. Bien, Juan Carlos Ruiz, saludo. Señores, también recuerden que este domingo tenemos el mano evento en Baní, donde estaremos Saludos, muy compartiendo buenas con todos. noches. Saludos, saludos, saludos. Adelante. Mi compadre, saludos, muy buenas noches. Damos un cordial saludo a nuestros amigos, hermanos, colegas del volante a través de Neutral FM, nuestra plataforma de comunicación con nuestra familia camionera y conductores. Muy buenas noches, Olman Control Master, allá en Neutral FM. Directamente desde Miche le saluda a su amigo y hermano José García, alias El Gago. Mi compadre Noah, estamos en el aire, ¿verdad? Sí, señor, estamos en el aire. El pueblo te escucha, mi querido José García. Comenta. Estamos para decirle que hace 3 días yo estaba haciendo un preámbulo de lo que era la transmisión de Neutral FM hoy viernes, pero por razones de labores y por razones de no de tiempo, no pude asistir hoy a la transmisión. Estoy acá en Miche ejerciendo mis labores. Bien, qué amable. Están pasando unos imprudentes motoristas. Amigos y hermanos, estamos en un tiempo que hay que preservar la seguridad personal. Así es. Conducir con precaución, conducir con la seguridad posible de que regresemos sanos y salvos a nuestros hogares es lo que tenemos que mantener en el día a día. Señores, no es factible ahora mismo conducir por la ciudad capital, por las Compadre, ciudades. Dígame, señor. ahora que usted está hablando de conducir, hay un tema que tenemos en cuestión y es el Dígame a tema de ver. los ciclistas. Eso iba a tocar, eso iba a tocar mi compadre. Yo camino para acá, para Michel, la autovía, me encontré una carrera de más de unos 40 o 50 ciclistas que iban ocupando el paseo que le toca a ellos y parte de lo que es el carril derecho que nos toca a nosotros los conductores de vehículos pesados. Yo me detengo, como pude, le rebasé, yo iba con una máquina muy grande. Y hubo un señor que iba como escoltando ese grupo de ciclistas y me saca el dedo, el del medio, la forma ofensiva que saca mucha gente. Yo no acostumbro a eso. Yo me detengo más adelante y pongo mis luces y le hago señas que se detengan. Ellos lo que hacen es que se tiran al medio de la autopista y me vocea uno, me mencionó mi madre en fracciones, como 70 veces en fracciones de segundo. Yo le dije: vaya cosa que ustedes están haciendo en la calle, provocando accidentes. Entonces uno se detiene a conversar con ustedes, a darle un consejo. Uno como un conductor precavido. Y lo que le Exacto. dicen a uno es, entonces, ¿qué puede uno hacer? No tirarlo al olvido, pero ignorar ese tipo de personas. Aunque muchas veces por uno ignorarlo puede provocar un accidente con una persona inocente que ven en su carril izquierdo. Así es, así es. Mi compadre, tenemos que mantener la comunicación. Ya como dije antes de anoche, que por razones laborales y razones personales, nuestra programación se vio afectada por no transmitir. Pero ya gracias a Dios, usted está en cabina, yo estoy de este lado, transmitiendo en vivo desde la ciudad. Más, yo la gente dice que Pedernales, yo digo que Michel lejos está en el mapa. Yo miro el mapa así en la mano y es lejos. Pero estamos en vivo porque para eso está la comunicación. Es verdad, mi compadre, usted coge el mapa y allá usted ve, allá es lejos. Allá es lejos.
porque por esta vuelta solamente de Punta Cana, aquí hay ciento y pico de kilómetros, dándole, que no es fácil. Pero amigos y hermanos, mi compadre, cualquier tema estamos en el aire, cualquier cosa, dígame que respondemos a sus inquietudes, estamos para servirle. Estamos a través de Neutral FM, nuestra plataforma, vuelvo y repito, en nuestra plataforma de comunicación para nosotros los conductores, usted allá en cabina, Tomás Robaina en los medios, y nuestro amigo y hermano Henry Méndez también en la producidera. Estamos, como yo digo, en la trabajación. Bien, mi compa, este es un tema que tenemos. Dígame. Realmente esto cuando se desplaza, no se desplaza con la debida seguridad. Y aparte de eso, mi compa, tampoco tienen las señalizaciones de seguridad que exige este tipo de actividad cuando se está haciendo por carretera. Entonces, es un tema que desde hace mucho nos lo están pidiendo las personas, que lo traigamos a colación, y hoy precisamente estamos en eso. Mi compadrito, muchísimas gracias por su apoyo. Seguimos aquí en cabina. No, cualquier eventualidad, mi compadre, usted me da un toque y usted sabe que siempre estamos para servirle, siempre. Nunca hay una palabrita que nadie la va a escuchar de mi boca, que la palabrita no o no puedo. Yo siempre estoy a su orden y a las órdenes de quien me requiera, porque esa palabrita no puedo es muy pesada, es muy agria y para mí no existe. Estamos a sus órdenes, a las órdenes de quien me solicite, y siempre y cuando mi vida no afecte, estoy ahí presente. Que pase buenas noches, mi compadre. Buenas noches, mi compa. Así se despide nuestro corresponsal desde la ciudad de Miche, José García. Gracias, mi compa. Pasen buenas noches a todos. Adelante. Momento de la pausa, en breve volvemos. Haremos contacto con Quito. La colegancia de Quito, Ecuador, está ahí en Q esperando que hagamos contacto con ellos para traernos las informaciones internacionales que estamos llevando sobre el acontecer choferil mundial. No te lo pierdas, aquí estamos y no nos vamos. Esto es Santo Domingo Truck Radio, cuando el reloj marca las 8:05 de la noche. Aquí nos vamos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Bien, aquí estamos, Santo Domingo. Saludo Santo Domingo, saludo toda la geografía nacional. El tema que tenemos hoy en cuestión es el tema de los ciclistas. Estas personas que se dedican a esta actividad. Tenemos una llamada en línea. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Licenciado Rafael Carrión, hermano Ainhoa, de este lado. Qué gusto saludarte, mi querido Rafael Carrión. Un gusto, mi hermano. Cuéntamelo. Estamos a tus órdenes, igual de este lado. Yo sé que sí. Rafael, tenemos un tema que viene picante, o un tema que está dando mucho de qué hablar en lo que son los gremios choferiles y lo que nos dedicamos a este tipo de actividad, ¿no? Lo que nos dedicamos a la conducción profesional de vehículos pesados. Muchas veces estamos en carretera y sin previo aviso nos encontramos con 70, 80 y 40 ciclistas obstruyéndonos nuestras actividades porque nos están obstruyendo el tránsito. A ver si
no puedes colaborar con algunos de tus comentarios en este tema en cuestión. Ok, gracias, hermano. Sí. Pues bien, mira lo que pasa, Ainhoa. Referente a esos temas de estos ciclistas transitando en las diferentes vías del país, es más bien que ellos tienen que hacer la salvedad y en su defecto utilizar dos patrullas para evitar esa situación. Lo primero, deben ellos solicitar un permiso para ese tipo de actividad a la Autoridad Metropolitana del Transporte. ¿Para qué? Para que el mismo le facilite franqueadores, tanto en la parte frontal de ellos, en los laterales y principalmente en el principio donde inician. ¿Por qué lo hacemos así? Utilizan una camioneta, principalmente, con las centellas encendidas. El conductor de, por ejemplo, de los de camiones, principalmente los conductores profesionales que tienen ya una gran parte el conocimiento del manejo defensivo, ellos saben que cuando conducen deben tener un tiempo de anticipación visual de por lo menos 15 segundos en su conducción. Es decir, ellos deben anticiparse hacia su futuro, pero recuerde que una visión periférica cuando nosotros conducimos se activa ¿cómo? Por luz, color o movimiento. Cuando nosotros alcanzamos a ver al horizonte esa centella multicolor palpadeando, ¿qué nosotros hacemos? Empezamos a tener la precaución porque hay un problema ahí adelante. La policía está ahí adelante. Entonces vamos reduciendo la velocidad, pero en su defecto, si no tenemos esa alerta, ¿cómo podemos nosotros percatarnos, por ejemplo, en una curva que vayamos llegando y que nos encontremos con esos ciclistas? Se va a hacer un barrido con lo que se encuentre por ahí adelante porque no tenemos esa anticipación del evento que tenemos al frente. Y un caso que se da, Rafael, es que en algunos momentos, entonces, cometen sus infracciones, ¿verdad? Y muchas veces agreden verbalmente a los conductores que andan desempeñando su oficio de manera profesional, se ven agredidos por esta persona que yo me imagino que no tienen nada que hacer, porque una persona que se la pase 12 o 16 horas fajado de lunes a viernes, no es verdad que va a coger un domingo por ahí a dar pedaleazo. Y que hay algo, hermano Ainhoa, el deporte del ciclismo, eso hay que practicarlo en sitios ya de complejos y pistas de ciclismo, ¿me entiendes? Pueden coger para un aeropuerto, pedir un permiso en un aeropuerto y hacer esas actividades ahí, porque últimamente ese tipo de actividades al aire libre de ciclismo de manera desproporcionada y no acorde a los estándares que tienen que llevar está causando mucho malestar a los diferentes tipos de conductores que andan en las diferentes vías del país. Así es, y tomando en cuenta eso, en día pasado, pues mi jornada de trabajo se alargó. Un viaje de 12 horas se alargó hasta 18 por este tipo de actividad que llevan a cabo sin ningún tipo de información y sin ningún tipo porque de seguridad. Exactamente, porque ahí es donde vamos, Ainhoa. Si por lo menos ellos ejecutan el procedimiento de la solicitud, ¿verdad? Como la misma ley 6317 establece que para ese tipo de eventos y actividades deben solicitar un permiso a la Autoridad Metropolitana del Transporte y posteriormente comunicar por las diferentes vías de comunicación, de radiales, periódicos, de que dicho evento se va a celebrar en X fecha, en X hora, de tal lugar a tal lugar, para que los diferentes conductores tengan la precaución debida en el tramo. Pero
ellos no pueden entorpecer el tránsito porque entonces están violando un precepto constitucional sobre el derecho al libre tránsito. ¿Me entiende? Exactamente, sí, entiendo perfectamente. Señores, recuerden que estamos conversando con el licenciado Rafael Carrión, máster en Derecho Legal y Derecho Laboral. Cualquier consulta, cualquier pregunta, el licenciado Rafael está a su entera disposición. Bien, aquí estamos y no nos vamos. Continúa, Rafael. Pues bien, entonces Ainhoa, también sabe que nosotros como conductores profesionales tenemos que traer y llevar a cabo los preceptos que se nos impregnan en las diferentes compañías y transportes que hemos laborado sobre la seguridad vial. Es un aspecto que no podemos echar de lado y debemos aplicar cada contexto de eso que se nos doctrinan y esos aprendizajes que se nos doctrinan para poderlo llevar a cabo y ponerlo llevar a ejecución. Porque de verdad hay un particular. Recuerden siempre que el conductor profesional es aquel que se anticipa a las conducciones mediocres o indeseables de otros conductores. Siempre somos los profesionales y debemos tener el control ante las diferentes vías y las diferentes circunstancias que nosotros se nos presenten cuando conducimos en carretera. Así es, mi estimado Rafael. También nuestro querido Rafael Carrión le puede brindar asesoría en tema de transporte y logística. Un máster con varias décadas de experiencia en este tipo de trabajo. Aquí estamos y no nos vamos. Esto es Santo Domingo Truck Radio con la participación del licenciado Rafael Carrión. Adelante, Carrión. Pues bien, ¿no? Entonces, trayendo otros aspectos de los procesos de conducción en cuanto a nosotros anticiparnos a decisiones indiferente de otros conductores. Por ejemplo, cuando nosotros conducimos en carretera, el obtener contacto de visión con otro conductor no nos asegura a nosotros que ese conductor va a ser lo inesperado. Nosotros como conductores profesionales siempre tenemos que anticiparnos a cualquier decisión inesperada que ese conductor pueda tomar. Así es. Bien, gracias Rafael por compartir tu conocimiento con nosotros. Es momento de una pausa. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Seguimos aquí en Santo Domingo Truck Radio. El concepto nuevo de la radio digital por Neutral FM. Seguimos, señores, llevando todas las incidencias que pasan en Santo Domingo y la República Dominicana con el gremio choferil de los vehículos pesados aquí en nuestro país. No quiero dejar pasar la oportunidad sin llevar felicitaciones y reconocimiento a cada una de las damas que han hecho de su oficio y su profesión. Y queremos mandarle un saludo afectuoso y un abrazo a la distancia a una joven que está dando mucho de qué hablar, la jovencita Cataleya. Cataleya, desde acá te saludamos, te decimos gracias por estar aquí, gracias por hacer de esta, que era una profesión de hombre hasta cierto punto, gracias por tú incluirte y hombro con hombro
aportar tu granito de arena para que este país salga hacia adelante. Así también siendo ejemplo para la próxima generación que venga. Mujeres, actívense, empodérense, que esto también es de ustedes. ¡Saludos, Cataleya! Bien, señores, recuerden el tema que tenemos en cuestión, el tema de los ciclistas. Ya estuvimos hablando con el licenciado Rafael, el señor conductor y miembro del Ejército Nacional, mi compadre José García, cariñosamente el Gago, como todos lo conocemos en los gremios choferiles. Aquí estamos, señores. Paolo Simón Pérez Loyola, un gusto saludarte desde República Dominicana para Perú, uno de los grandes técnicos que ha dado el mundo. Bien, señores, recuerden que nuestro número de contacto es 809-8404-8371. 809-404-8371. Pueden hacer contacto con nosotros. Saludos, Franklin Romualdo Peralta. Pues bien, seguimos hablando de esto, de los ciclistas. Ya sabemos, o ya a ellos les va a llegar la información que para hacer su carretereo, como ellos lo están haciendo, deben de tener la debida señalización. Y también los responsables, como es la autoridad metropolitana de tránsito, como le quieran llamar ahora, porque le han cambiado el nombre como 70 veces. También estas personas que tomen cartas en el asunto con este tipo de situación que se está llevando a cabo, porque también nosotros presentamos la queja, pero si las autoridades se hacen de la vista gorda, no pasa nada. Entonces, vamos a ser prudentes con esto, vamos a tomar en cuenta, no es que dejen de hacerlo, no, ustedes están en su derecho. Lo que vamos a hacerlo correctamente como se debe y con la debida medida de seguridad que esto precede. Seguimos. Yoriber Santana desde la ciudad de Madrid, España. Saludo para toda mi gente de Madrid allá, en especial para los Contreras que nos están representando por ahí. Franklin Rumaldo, saludo. Bien, señores, continuamos. Recuerden hacer su llamada. ¿Qué hora es, flaco? Las 8:24 minutos de la noche, Santo Domingo Trot Radio. Hacemos contacto con nuestra gente de Ecuador. Hacemos contacto. Recuerden que el número está ahí en pantalla, 809-404-8371. Seguimos. Vámonos a una pausa, flaco. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral, Neutral FM. Personas que salen a hacer sus actividades fin de semana tras fin de semana. Ay, coño. Recuerden, señores, que pueden llamarnos a nuestro número de contacto 809-404-8371. Ese es el número de contacto de Neutral FM, el número de cabina. Aquí estamos, señores, y no nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Habla Esmeralda de la Cruz, una de las intrusas del volante de RD.
Aplauso para la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Qué gusto, señor Esmeralda, tenerla con nosotros. Gracias. El tema que tenemos en cuestión, Esmeralda, estamos hablando de los ciclistas. Muchas veces a carreterear y nos encontramos con ellos. Un peligro, pero nacional. Dígalo duro, en la carretera, mamá. Un peligro nacional en la carretera para todo el que conduce un vehículo de cuatro gomas o de 18 o de más o de 42. Así cualquier es. Persona que conduzca un vehículo de motor. Y lo bueno es que ellos andan sin la debida señalización, pero tampoco sin pasar información de la ruta que están haciendo. Exacto, no son capaces de coger la orilla, sino que andan en grupo, que cogen la vía que le toca a cualquier persona que le toca la vía para conducir. Así es, así es. Creo que en el único sitio que yo he visto como un área para los ciclistas, creo que es en la Bolívar. Digo yo, pero mira qué bien, tienen una línea para los ciclistas aquí, creo que la mano izquierda en la Bolívar. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Sí, la hemos visto. Ah, bueno. Señores, recuerden, estamos haciendo contacto con Esmeralda de la Cruz, una de las líderes de las intrusas del volante y una excelente conductora con más de una década y media en lo que es la conducción de vehículos pesados. Y todos los días aprendiendo. Antes de que te nos vaya, Esmeralda, queremos hacerte una pregunta. Ajá. ¿Qué te motivó a entrar en este mundo de la conducción cuando en tu tiempo, ¿verdad? Cuando tú empezaste, uh-huh, solo era un mundo de hombres. ¿Qué te motivó a romper con ese paradigma? Bueno, realmente en ese momento no me motivó nada, yo no tenía ninguna motivación, solamente se me presentó la oportunidad y yo la aproveché realmente. Después sí, con el tiempo, tú sabes, ya yo me fui incorporando y gustándome el oficio, hasta que hoy, eso es todo lo que hago, aparte de tener una familia y eso, ya no me siento cómoda haciendo otra cosa. Y te voy a decir algo, con el ejemplo que tú y Arlene dieron en principio, eso motivó a que con el transcurrir del tiempo se insertara nueva mujer a este oficio o a esta profesión. Sí, claro, ya no somos Aileen y yo, ni dos o tres, no, hay una cuanta ya, gracias a Dios. Oye, me dicen por aquí, por el interno, por el chat del programa, que cuándo vamos a tener a las intrusas aquí en cabina, que cuándo va a venir Esmeralda a dar una entrevista acá. No, eso nada más es que coordinarlo, tú sabes, porque una vez tuvimos, creo que estábamos coordinando a este, pero un mal tiempo no dañó el programa que teníamos, ¿verdad? sí, claro. Sí, eso nada más es cuestión de volver a hacer una programación para eso. Bien, continuamos nosotros acá desde Santo Domingo Trust Radio, en cabina. La señora Esmeralda de la Cruz. Un gusto saludarte, Esmeralda. Pasa buena noche. Gracias, igual. Un saludo para todas las intrusas y todas las mujeres que les gusta, la carretera, ¿no? Así es. Bueno, pues ya ustedes saben, pasen buena noche y gracias por aceptar la llamada mía. Tú sabes que este programa es tuyo, mi reina.
Ok, pasen buena noche. Gracias. Señores, bye, bye. Recuerden el tema que tenemos en cuestión. Los ciclistas. Hoy estamos refiriéndonos a ello. Los ciclistas, recuerden que Santo Domingo Truck solo busca aportar soluciones viables al tránsito de la República Dominicana. No buscamos tener contienda con nadie, sino lo que buscamos es tener buena fluidez y aportar nuestro granito de arena en lo que entendemos que necesita mejorar. Tenemos otra llamada, Flaco. Todavía. Bien, aquí estamos y no nos vamos. Esto es Santo Domingo Truck Radio. Momento de la pausa. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral, Neutral FM. Señores, recuerden que esto es en vivo por Neutral FM, el concepto nuevo de la radio digital. Y este es su programa Santo Domingo Truck Radio. Cuando el reloj marca las 8 más 47 minutos de la noche. ¿Qué pasó, Flaco? 44, está bien. Bueno, las 8. Bien, recuerden, señores, que puede contactar con nosotros a nuestro número que están en pantalla, 809-404-8371. Número de contacto con Neutral FM, número de cabina. No me quiero despedir el programa sin mandarle saludo a esos grandes humoristas empíricos que ha dado la ciudad de La Vega. Mi querido amigo, bueno, voy a hacer el nombre como lo conoce todo el mundo en las redes, el viejo Cucuyo y el viejo Bienvenido, el mejor. Desde aquí de Santo Domingo Truck Radio, le mandamos un saludo. Me topé con él por casualidad allá en La Vega, yo trabajando, y me mandó a buscar esta gorrita. Muchísimas gracias, Cucuyo. Estamos aquí y este es tu programa. Dice Carmen Luisa Herrera García, mi compueblana, mil bendiciones. Gracias por su apoyo. Antonio Almonte, mi querido papá, así como también mi hermano y amigo, Enger Pichardo. Un gusto, mi hermano, saludarte. Bien, señores, recuerden que nuestro tema que tenemos en cuestión para hoy, estamos hablando de los ciclistas. Queremos despedir el programa con lo siguiente. Amigos ciclistas, sabemos que sales a hacer tus ejercicios sin la intención de provocar contratiempo. Sale a liberar tu mente y a liberar tu espíritu, ¿no? Pero recuerda que todo tiene un orden. Queremos desde acá poner a su disposición nuestros programas para cualquier anuncio, para cualquier información que ustedes quieran pasar. Este, su programa Santo Domingo Truck Radio, está a su entera disposición. Solo tienen que contactarnos. Por favor, queremos pasar la información a toda nuestra colegancia cuando ustedes estén haciendo sus actividades. Así evitaremos cualquier tipo de contratiempo que se pueda presentar. Bien, seguimos. Esto es Santo Domingo Truck Radio. Está sonando la línea. Adelante, buenas noches. Está sonando la cogió en el medio activo de este lado.
¿Qué dice mi hermano Henry Méndez? La estrella de este programa. Te ha dejado solo, bro. Lo que pasa es que estamos en trabajito, pero tú sabes, con la 18 y la grieta en el asfalto, no podemos. De aquí que aparece todo el manche de los cacuzzi de todo el mundo. Saludos a los espectadores y al público. Tú tienes un tema instalado, hay un tema peligroso. Queremos escuchar tu opinión con este tema, mi querido Henry. Bueno, hermano mío, el tema de los ciclistas es un tema muy delicado, porque si tú, como todo el mundo sabemos, que eso ha sido un hobby y ahora es de los popis. Los popis son los ricos, los poderes de este país son los que andan en ciclistas, esos son los ciclistas. Tú no ves un pobre dando pedales en la carretera, cogiendo los dos carriles, porque ellos son ellos, tú le tocas bocina. Y eso es como que es nadie, esa gente sigue ahí como el caballo, cuando está aparece en los lados, para adelante. Pero tú supiste que son jerarcas que andan ahí, los que pueden de este país, los que abusan del poder. Un ciclista, un pobre no anda en esos coros, porque con lo que cuesta una bicicleta de eso, come fácilmente 6 meses una casa de una gente que gana un sueldo mínimo. Tú supiste, ¿verdad? No, y aparte de eso también... El papeo, tú sabes, hay que estar inventado para dar pedalazo. Entonces, por eso es que esa gente son alta gama, esos son temas que tú los tocas. Y fácilmente, Bin Laden se vuelven contigo a hablar, pero tú nada más fíjate que esa gente le han tirado en toda la zona colonial. Tienen hasta su ruta, que los AME le dan seguimiento a los motoristas que se meten por ahí, por esa ruta. De los ciclistas, papá. Sí. Pero eso, también eso, no podemos quedar callados con esto, Henry, porque a la hora del punto que aparezca una eventualidad, no van a responsabilizar al ciclista o a los ciclistas. No, porque cualquier eventualidad que se pasa de a ellos con la categoría que ellos tengan el problema con, si es con la masa de nosotros, que es donde siempre todo el mundo, el pueblo y todo el mundo, las autoridades catrenses de este país tienen los ojos enfocados en nosotros. Los padres de familia que salen al joseo todos los días, en los camioneros, tú sabes que nosotros somos los más débiles, involucrados y sonamos en todos los temas. Ya lo sabe, mi hermano. Pero es bueno ver la cosa de aquel lado del río. Tírate con el río alto y pásalo, si tú sabes nadar, toro. De eso no hay duda, mi querido. Y recordando, si no, tú sabes que tenemos un evento el domingo, la gente Amor por el Camión, la gente de Baní, activo, y que hay evacuada, tenemos en Dios. Que eso no entre, porque ahora estamos necesitando con la sequía que tenemos. La estamos necesitando, pero yo creo que Dios nos va a dar un chancecito, porque este evento que tenemos este domingo en la ciudad de Baní, todos sabemos que es profundo para la recaudación de la operación que se le va a hacer al niño. Me voy a reservar el nombre, pero del niño de ahí, de coño, ¿cómo es que se llama la baja esa? La baja de ahí, de hasta a ti se te fue. No, casi no caminamos por ahí. De ahí, de Miranda. De Miranda. De Miranda y el niño. Yo sé que Dios no va a chancear con eso, porque debemos de agradecer a nuestro amigo de MIA Bus Autopar, que sí ha puesto la pila con esto. Cuando le tocamos la puerta dijo, sí, yo estoy presente y está haciendo la obra de filantropía para esto. Sí, Marco, con mi hermano ahí, rifa de yoyo, varios accesorios. Mira, ese evento ahora mismo, viejito, está prendido. Eso es gente tirándome por ti todo, por todos lados. Ustedes van peinados, tío. Allá estoy activo dándole apoyo a la gente de Baní. Muy por lo... De verdad, creo que ahora mismo le presenta el ambiente que se siente, la positividad de la gente tirándole apoyo. Yo creo que vamos a abarrotar eso. Vamos a romper. Si Dios lo permite, la cosa va a estar bien. Va a estar bien, bien, bien. Dios mediante. Si Dios lo permite, así será, viejo. Mira, te voy a comprometer a ti y a Tomás para que el próximo viernes estemos aquí en cabina.
Bueno, mira, hay que hacer, yo le dije a Tomás, se lo dije a Tommy ahorita, el sequillo, cuando yo digo que los únicos que van dinero es su familia, casa es la mujer y la niña, porque él lo harán de la plana, pero él es mío como quiera al 100. Sí, lo que pasa es que en cuestión y tema del trabajo nos vemos poco, porque cuando no eres tú soy yo. Sí, pero estamos atrás. Pero lo importante es que este proyecto no lo vamos a dejar caer. Señores, así llegamos a la parte final de nuestro programa con la participación a distancia de la estrella, Henry Méndez. ¡Ey! ¡Así no! ¡Tú lo sabes! Será ay, sencillamente ay. Hasta la próxima. ¡Despide, Henry! ¡Claro, hermano! Buenas noches nuevamente. Muchas gracias a los participantes y a los espectadores que son fieles a nosotros. El toque de queda de los viernes, que hemos estado un poco ausentes los fines de semana. Los fines de semana de los viernes todo ha sido por exceso de trabajo. Pero estamos activos ahí, se le quiere de este lado con las mil bendiciones. Saludito allá, saludito Pérez para México. A Freddy Krueger, un fiel seguidor de nosotros al 100%, como lo son todos. Tú eres que lo tienes ahí, los espectadores en la pantalla, tienes que darle su repetido saludo activo. A la gente de las 6, de las 10, de las 14, de las 18, que griten el asfalto. Nos vemos todo el domingo por allá, amor. Amor por los camiones de Baní. ¡Trucho! ¡Trucho! No, amor por los camiones de Baní. Nos vemos ayer el domingo, este magno evento. No me puedo ir sin saludar a Luz María Álvarez Carrasco, mi compueblana. Beso para ti, cariño. Será sencillamente hasta la próxima. Y ahí veo al fariseo de José Rodríguez. Ya dije el apellido. Hasta